Noticia confirmada. Cazú empeora a leer el último mensaje de Cristian Odal que le envió, despidiéndose de ella. Salen a la luz nuevas versiones de que el romance de Ángel Aguilar y Cristian Odal va viento en popa, pues comentan que están más felices y unidos que nunca, pues ya se tatuaron sus nombres. Y esto es lo que sucedió. Tenemos las noticias. Kazú no pudo soportar que Cristian O'Dall estuviera ahora con otra mujer. Cristian O'Dall y Ángel Aguilar andan muy juntitos, salen a la luz nuevas pistas. Tras el trueno del cantante con Cazú, las versiones de un nuevo romance con la hija de Pepe Aguilar siguen creciendo y hay más pistas del gran romance que ellos tienen. Las versiones que señalan que hay un romance entre Cristian O'Dall y Ángel Aguilar. Suenan cada vez con más fuerza, pero pues no es solo que los intérpretes de regional mexicano estén apareciendo juntos sobre el escenario, o que la cantante use la misma cadena que el intérprete de música regional mexicana Cristian Odal. Ahora se suman dos pistas más que indican que ambos podrían haber pasado de la amistad al amor. Mientras Kazu ha compartido que inicia con un nuevo comienzo en una habitación con muebles para su bebé Inti, Cristian Odal aparece en varias entrevistas hablando de su nuevo disco, de su gira musical y de su faceta como padre. No habla de Casu y en dichas entrevistas fueron hechas días antes de que la ex expareja anunciara su separación, puesto que no quiere hablar más de romance. A Ángela Aguilar la comenzaron a relacionar con Cristian Nodal después de que se viralizara una foto en la que aparecen juntos. Después, ella apareció en varios conciertos de Cristian Nodal para cantar su exitoso tema, Dime cómo quieres. Las fotos que comprueban que Ángela trae puesta una cadeñita igual a la que tiene Cristian Nodal aumentaron los rumores de que él se la habría obsequiado. La hija de Pepe Aguilar ha recibido varias críticas en sus redes sobre ese detalle. El fin de semana, un fan de Cristiano Dani Ángela Aguilar, compartió una foto en las afueras de un restaurante en Houston, Texas, en la que presume que está con ambos cantantes por separado, lo que de inmediato hizo que los cibernautas supieran que estaban juntos en el lugar. Hace unos días, una amiga de la cantante publicó una foto que reveló que ella y Ángela estaban en París al mismo tiempo que Cristian Dahl, lo que sumó a la sospecha de una relación más allá de la amistad. De acuerdo a un video que circula en redes, Ángela Aguilar se hizo un nuevo tatuaje en la mano, lo que ha desatado mucha curiosidad. Entre los interesados en descubrir si la cantante de veinte años sería la nueva conquista de Cristian mientras Cazú se desmayó. Y no supo esta verdad. No se lo voy a perdonar. ¿Cómo puede ser posible que me haya hecho esto? Jamás lo perdonaré. Solamente quiero decirles que ha sido lo peor que me ha sucedido. Comentó sin duda. Ahora, por supuesto. Cristian Odal comentó esto de Cazú. Para mí es muy difícil porque no me considero mediática. Yo solamente hago música y es lo único que sé hacer y es lo único que hago y para lo que trabajo un montón. Después todo lo demás que pasa, realmente no lo entiendo. O sea, no entiendo muy bien cómo se funciona la prensa y cómo me, me genera mucho conflicto, un montón de de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo, eh, que, que de verdad no entiendo cómo hay gente que tiene un trabajo, que, que su trabajo sea mentir sobre las personas populares. Y reconoció que tanto ella como Cristian han hecho muy buen equipo, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Yo eh, conozco la realidad y eh, a mí hasta me da cierto orgullo, o sea, si la gente puede llegar a través de él a mí o la gente en mi país ha llegado mucho a él a través.